Bienvenidos en este día, bienvenidos los que están en este lugar, en esta mañana. Bienvenidos a aquellos que están del otro lado, también acompañándonos, dispuestos a bendecir al Señor, ¿sí? Dispuestos a adorarle. Este día le pertenece a Él, este día lo hemos apartado. Los que pueden estar en este día están aquí compartiendo con nosotros, si no, los que no han podido todavía llegar van a estar acompañándonos desde allí, desde casa, ¿sí? Y juntos vamos a bendecir el nombre del Señor. Él merece toda gloria, Él merece toda alabanza. Y hay un salmo que dice, este es el día, ¿cómo sigue? ¿Qué hizo? Eso, este es el día que hizo el Señor. Estaremos tristes y afligidos. ¿Cómo dice? Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Sí? El Señor quiere que en este día en su rostro haya gozo, haya alegría. A pesar de todas las situaciones, si yo preguntara a cada uno, todos tenemos seguramente nuestras situaciones, nuestras cosas, situaciones que hemos atravesado en este tiempo tan especial, ¿no es cierto? Pero el Señor en este día nos dice, gozate, alégrate. El Señor tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. ¿Usted cree de esto? El Señor tiene cosas maravillosas para nuestras vidas. Y qué bueno que en este día está con nosotros, qué bueno que podamos estar juntos para alabar al Señor. Así que yo le invito a que se ponga de pie, los que están aquí, en casa pueden estar sentados. Vamos a orar, vamos a entregar este día en las manos del Señor. Que Él sea en esta mañana hablando a nuestros corazones, una mañana especial también en que compartimos la Santa Cena, un tiempo en que recordamos todo lo que ha hecho el Señor por cada uno de nosotros. Y qué bueno que tenemos la oportunidad en este día de poder compartir esta cena juntos. Así que le invito a que incline su rostro y allí comience a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias por el regalo de la vida. Gracias por esta mañana, Señor, en que podemos estar en este lugar, aquellos que han tenido la oportunidad de estar, como aquellos que están en casa mirándonos en este día, que realmente sea un tiempo en que podamos compartir juntos, un tiempo en que podamos sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor, un tiempo en que si estamos afligidos, si estamos en tribulaciones, seas vos, Señor, poniendo tu mano sobre nuestras vidas, levantándonos, sanando nuestros corazones, Señor. Si hay alegría, si hay motivos para agradecerte, que así sea en esta mañana, Señor, que nuestro corazón sea, Señor, contentado con todo lo que estamos tal vez atravesando, Señor, y que sea motivo para realmente darte gracias y bendecirte, Señor. Señor, vos has sido nuestro socorro, vos has sido nuestro sustento, vos has sido y aún seguirás siendo nuestro refugio, Señor, cada día. Señor, te bendecimos en esta mañana. Este es el día que vos hiciste, esta es la mañana que vos creaste para que disfrutemos, para que nos gocemos en tu presencia, Señor. Y queremos hacerlo con gozo, queremos hacerlo con alegría. Y aún ahora al cantarte, Señor, poder hacerlo también con todas nuestras fuerzas, porque lo hacemos a un Dios que está vivo, lo hacemos a un Dios que está allí, sentado en el trono, escuchando, mirando a cada uno de sus hijos en esta mañana. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. ¿Estamos dispuestos? ¿Nos va a acompañar a cantar, a bendecir el nombre del Señor? ¿Sí? Él es Rey de Reyes. Él es Señor de Señores. Así que vamos a declarar en este día. ¿Sí? Vamos a cantar. Thank you.
reyes, Él es Señor de señores. Qué bueno que nuestro Dios. ¿Está ahí conmigo? Amén, muy bien. Seguimos cantando, sí, el Señor está vivo. Hoy celebramos su victoria. Sí, gracias a lo que Él hizo por nosotros, hoy podemos estar en este lugar y tener vida y vida eterna. Sí, vivo está nuestro Dios. Vamos. Vivo está, libre soy.
al Señor. Él vive, Él reina. Cierre sus ojos un momento, dígale gracias, Señor. Te doy gracias por estar aquí en este día. Te doy gracias por tener esta libertad de alabar tu nombre, de bendecirte. A pesar de todas las cosas, Señor, hoy puedo estar en pie y agradecerte. Dígale ahí donde usted está, gracias, Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho en mi vida, Señor. Gracias porque un día te pude conocer, gracias porque un día entraste a mi corazón, Señor, y todo cambió. ¿Qué sería de mí, Señor? ¿Qué sería de cada uno de nosotros si no estuvieras en nuestro corazón, Señor? Hermoso es tu nombre, Señor. Tú eres hermoso, Jesús. Dice su palabra que Él es el deseado de las naciones. Él es el Alfa, Él es la Omega. Él es el principio, Él es el fin. Nuestro Dios nunca pasa de moda. Él es soberano. Gracias, Señor. Nuestro corazón te adora en este día, Jesús. Queremos decirte que sos hermoso, Señor. Queremos decirte que sos precioso. La muerte venciste, Señor. Y ese velo se partió un día. Y hoy la tumba está vacía. Porque Él resucitó. Gracias, Señor. Sos hermoso, Señor. Sos precioso a mi vida, Jesús. Vamos a decirle cuán hermoso su nombre es. El misterio
por salvarme. Bajaste al cielo por salvarme. Su nombre, nada se iguala a él, majestuoso su nombre, no hay otro nombre, majestuoso su nombre, majestuoso su nombre. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él.
Majestuoso su nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro, no. Más. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre como el nombre de nuestro Dios. Gracias, Jesús. No hay otro nombre como el tuyo, Señor. Inigualable, incomparable. Vivimos para ti, Señor. Vivimos para adorarte, vivimos para exaltar tu nombre, Señor. Hemos sido creados para alabar tu nombre, para bendecirte cada día de nuestras vidas. Y aun cuando estemos allí, en su presencia, lo seguiremos haciendo. Día y noche cantaremos al Señor. ¿No le da gozo eso? ¿No le da alegría? Gracias, Señor. Oh,
Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Gracias, Jesús. Usted que está en este lugar, dele gracias al Señor. Usted que está en casa también ahí conectado, dele gracias a Dios. Gracias porque podemos llegar a vos, Señor. Gracias porque vos nos estás esperando, Señor, y deseas revelarte a nuestras vidas, Padre. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te honramos, Señor. Te honramos, Padre. Te honramos, Señor. Le invito a que tome su asiento usted en este lugar. Bienvenidos todos los que han llegado hasta aquí, hasta la casa del Señor. Damos la bienvenida también a los que se han ido conectando a lo largo de los minutos y comparten la reunión en casa, ¿sí? Algunos les gusta más en casa, algunos les gusta estar acá. A mí me gusta estar acá, digamos la verdad. Y la verdad me gusta estar acá con ustedes, ¿sí? Me gusta estar acá acompañados. No es lo mismo la reunión estando solos, digamos, dos, tres, cuatro, aunque la presencia de Dios está, se siente la presencia de la iglesia cuando hay personas, porque eso es la iglesia, si no, es un edificio nomás. Así que damos gracias a Dios por poder estar juntos rindiendo culto a nuestro Dios. Vamos a ofrendar a nuestro Dios, vamos a prepararnos, luego vamos a prepararnos para la palabra, pero en este momento vamos a ofrendar a nuestro Dios. Usted que está aquí, prepárese, vamos a hacerlo. Quiero leerle un pasaje, deme un minuto, en el libro de Samuel. Un pasaje en el libro de Samuel. Encontramos en el libro de Samuel, capítulo 24, de que había una situación particular en el pueblo. Había una situación donde la salida a esa situación, la respuesta, la guía de Dios era al rey David: anda a determinado lugar y en ese lugar ofrece una ofrenda, ofrece una entrega a Dios. Y David era el rey, David era la máxima autoridad de ese pueblo. Esto está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 24. Y David va a la casa de una persona, ahí al dueño de la casa, al dueño de la finca. Y cuando David llega, el dueño de casa sale al encuentro del rey y le dice: rey, ¿a qué se debe tu visita? Y el rey, David, me están dando directivas técnicas. ¿Empiezo de nuevo o me escucharon? ¿Sí? ¿Abrimos la reunión de nuevo? Bien, el rey David le dice a esta persona: vengo a tu casa a hacer una ofrenda a Dios. Entonces el dueño de casa le dice: David, pongo todo a tu disposición. Acá tenés la tierra, acá tenés el buey, tenés hasta la madera ahí que unía los bueyes para usarla de leña, te prendo el fuego, te doy todo, está todo a disposición tuya. Pero ¿saben cuál fue la respuesta del rey David? Cualquier oportunista diría: qué bueno, le voy a dar a Dios y tuve la disposición y Dios me bendijo, así que ¿qué? Viene todo de arriba. Pero la respuesta del rey David fue, ahí usted puede leerla: no daré a mi Dios nada que no te pague por precio. No te le daré a Dios algo que no me cueste nada. Lo que hace el rey es pagarle el precio de la finca, de todo lo que necesitaba, y luego le ofrece a Dios. No se trata de cantidad, sino se trata de disposición en el corazón. No se trata del cuánto, sino del cómo. Aquella mujer viuda que llevó poquito, pero era todo lo que tenía.
Quizás hoy podés tener mucho, podés tener poco, podés tener nada, pero cada uno de nosotros tiene algo para poder darle a Dios. Que no sea la sobra, que no sea el cumplir, sino que sea con una actitud de agradecimiento a nuestro Dios. Que sea una ofrenda voluntaria, que sea una ofrenda intencional, una ofrenda pensada, pero una ofrenda entendida a quién va. No es a la iglesia, no es al pastor, es tu ofrenda, tu dádiva al Dios de los cielos. Él es fiel, ¿verdad? Así que te invito a vos que estás acá en este momento que puedas tomar tu ofrenda, lo que has dispuesto en tu corazón, que puedas prepararte para este momento. Los que están en casa lo harán de otra manera, seguramente, que luego veremos ahí en la transmisión. Pero ahora es momento para, en medio de la adoración, entender que Dios merece lo mejor de nosotros. Señor, en esta hora, en esta mañana, nosotros aquí en este lugar de manera presencial, pero también mis hermanos a la distancia que están en casa, Señor, de la manera que aquel rey entendió, Señor, que vos merecías lo mejor y de manera voluntaria, Señor, estuvo dispuesto a entregarte, ofrecerte. De la misma manera, en esta mañana queremos traer nuestras ofrendas, traer nuestros diezmos a vos, de manera voluntaria, pero con entendimiento, Señor. Señor, sabiendo de que es para vos. Da sabiduría en la administración de esto, Señor, que es para el desarrollo de tu iglesia, para la extensión del reino. Seas abriendo puertas de bendición sobre la vida de tus hijos, Señor. Aún en tiempos de dificultad que atraviesa nuestro país, Señor, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú eres quien nos da lo necesario, Padre Celestial. Señor, aquel que está orando por una puerta de trabajo, aquel que está orando por una provisión especial, Señor, de que en este tiempo podamos escuchar el testimonio una vez más, Señor, de tu obrar. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Vamos a adorar un momento más, pero en esta mañana preparamos nuestro corazón para lo que Dios quiere decirnos, ¿sí? Vos que estás en casa, que estás ahí quizás tomando un mate, que estás quizás ahí preparando el almuerzo, te invito a que puedas aquietar el corazón también junto con nosotros y puedas acercarte al Señor. Podamos bendecirle. Y usted también, nosotros también que estamos acá, Señor, queremos llegar tan cerca como vos permitas en esta mañana, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Queremos ir más cerca. Te bendecimos, Señor. Queremos que te muevas aquí. Queremos entrar. Te bendecimos, Señor. En tu intimidad. Queremos ir más cerca de ti. Queremos que te muevas aquí. Oh, Señor. Queremos entrar. Entrar en tu intimidad.
secreto, llévanos a tu lugar secreto, envuélvenos en ti, Dios. Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, envuélvenos en ti, Dios. Llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto, llévanos a tu lugar secreto. Aquí en esta mañana y puedo verlo. ¿Desea usted ir más cerca del Señor? ¿Desea entrar más cerca a lo reservado de su morada? Sabe que nosotros podemos tener el deseo. Y si cantáramos solo la primera estrofa que dice lo que nosotros queremos, es una canción limitada. Pero la segunda parte dice: llévanos a tu lugar secreto. Porque no podemos entrar por nuestras fuerzas hasta el lugar de su presencia. No podemos provocar el mover de su Espíritu Santo real con nuestras fuerzas. Pero cuando está a nuestra disposición y está su llamado, podemos decirle: llévanos, Señor, tan profundo como vos quieras. Y esa es la invitación en esta mañana, a vos que estás acá, esa es la invitación a vos que estás en casa. Llévanos, Señor. Llévanos, Señor, hasta tu presencia. Hasta el lugar donde vos quieras mostrarte, revelarte a nuestras vidas, Señor. En este día, tu día, Señor, una vez más, venimos, Señor. Pero dependemos de tu obrar, dependemos, Señor, de tus brazos extendidos. Y queremos aprovechar la oportunidad. Te invito a que puedas decirle junto con los músicos, juntos con los que están en casa, podamos unir nuestros corazones y decirle: llévanos, Señor, atráenos a ti, y nosotros correremos hacia ti, Padre Celestial. Atráenos, Señor, atráenos, Señor. Llévanos a tu lugar secreto, sí, llévanos a tu lugar.
Sí, Señor. Levante sus brazos al cielo como diciéndole, acá estoy, Señor. Como un niño que extiende los brazos a papá diciendo, papá, haceme upa. Papá, abrázame. Papá, necesito sentirte cerca. Oh, Señor, Señor. Irra, vara, cara, vara, shira, vara, cata, vara, cata. Urra, vara, cara, vara, cata, vara, shara, vara, cata, vara, kira, vara, cata, vara, cata. Orra, vara, cara, vara, shira, vara, cara, vara, cara, vara, shira, vara, cata. Urra, vara, kira, vara, Jehová a Moisés, sube ante a Jehová, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, e inclínense desde lejos. Pero solo Moisés se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Señor, en esta mañana, el deseo de nuestro corazón es acercarnos a vos, y aun si no hay deseo, sea tu presencia, tu Espíritu Santo, tu palabra, atrayéndonos a ti, mostrándonos la oportunidad, Señor, nuestros pensamientos, ordenando nuestras emociones, para poder llegar tan cerca como vos establezcas, Señor, para nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en esta tu casa, que tu Espíritu Santo se mueva en cada hogar, en cada cocina, en cada living, en cada dormitorio, que tu Espíritu Santo, Señor, a través de la revelación de tu palabra en nuestras vidas, Señor, inunde nuestros corazones, Padre Celestial. Solo deseamos lo que sale de vos para nuestras vidas, Señor. Aquietamos nuestros pensamientos. Aquietamos nuestros pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Y amén.
Muchas gracias a los músicos. Pasaje que leí recién, usted si tiene su Biblia aquí, acompáñeme al libro de Éxodo capítulo 24. Éxodo 24. Los que están viendo la transmisión seguramente van a tener las placas con estos versículos. Y en esta mañana vamos a partir, digamos, o vamos a meditar en este relato que de manera salteada leí, ¿sí? Y que vamos a ir sacando distintas enseñanzas. Éxodo capítulo 24, versículo 1 y 2, los vuelvo a leer, ¿sí? Así fortalecemos y tenemos claro ahí de dónde arrancamos. Veo ahí que están anotando, voy despacio, así podemos ahí verlo, ¿sí? Éxodo capítulo 24, 1 y 2 comienza diciendo: Dios hablando a Moisés y le dice: sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel e inclínense desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Luego saltea al versículo 9 y versículo 10, que es la respuesta. Dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Y de ahí saltea al versículo 12, ¿sí? Que dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. En esta mañana el título del sermón, lo que Dios habla a nuestras vidas, es cuando Dios nos llama más cerca. Vamos a ver en esta mañana distintas cuestiones que muchas veces hay preconceptos o ideas de lo que podemos hacer y lograr nosotros por nuestros métodos, por nuestras formas. Y vamos a ver a través de la palabra cómo es la forma de relacionarse de Dios con nosotros. Muchas veces creo que a todos nos pasa que sentimos o experimentamos la ausencia de Dios, o experimentamos los silencios de Dios, experimentamos como pareciera de que Él está lejos, como que Él está distante, como que está ajeno a todas nuestras vivencias, a todo lo que estamos atravesando. Pero sabes que aun cuando Dios hace silencio en nuestras vidas, esos silencios no son eternos. Esos silencios no son infinitos. Encontramos muchas veces en la Biblia, ahí encontramos en el libro de Samuel, que dice que escaseaba la revelación de Dios, escaseaba que Dios se mostrara, pero en medio de esa escasez de palabra, Dios se reveló a un joven. Encontramos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento muchos años de silencio, pero luego de tantos años del silencio, Dios levantó a un varón que preparó el camino para la llegada del Señor. Y aún habiendo tiempos de silencio en nuestras vidas, Dios desea, en el momento justo, romper ese silencio y hablar a nosotros. ¿Saben de que a veces hay silencios de Dios que son debido a causa de nuestro pecado, a causa de hacer lo malo o de no hacer lo bueno, ¿sí? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. O sea, pecado no es solamente mentir, robar, engañar, sino que pecado también es saber la voluntad de Dios y hacer lo contrario. Saber que tengo que bendecir, que tengo que hacer, obedecer, actuar de determinada manera y no hacerlo, eso también hace que el Señor se duela. Y nos dice el libro de Isaías 59 ahí que nuestros pecados muchas veces hace que el oído de Dios sea parte de nuestras vidas. Pero qué hermoso es que previo a ese versículo la palabra dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová, ni se ha agravado su oído. Es decir, que aún cuando sus hijos pecan, Dios está deseoso de brindar las oportunidades
para acercarse a nuestras vidas. Ahora, el problema que hay muchas veces es que pensamos que nosotros nos acercamos a Dios cuando nosotros queremos, que nosotros hablamos y Dios tiene que respondernos en el momento instantáneo. Muchas veces pensamos, sobre todo en tiempos donde todo gira alrededor del hombre, y muchas veces hasta la espiritualidad se piensa que gira en relación de nosotros. Cantábamos hace un momento que fuimos creados para adorar a Dios, fuimos creados para bendecirle, fuimos creados para honrarle. No es que fuimos creados para que Él, nosotros seamos el banco de bendición de Dios, sino que el eje está centrado en Dios y nuestras vidas honrándole y bendiciéndole. ¿Está de acuerdo conmigo con esto? Pero muchas veces pensamos o creemos de que yo entro, salgo de su presencia cuando quiero, como quiero, tan profundo como yo deseo, es como Él tiene que permitir mostrarme. Y saben de que el primer punto que vemos en este sermón y en esta mañana es que muchas veces pensamos que el encontrarnos con Dios depende de nosotros. Y en parte sí, pero saben que hay algo fundamental, que primero está la iniciativa de Dios. Dios es el primero que quiere mostrarse a los suyos. ¿Usted ama a Dios? ¿Le ama mucho? ¿Sí? ¿Mucho, mucho? A ver, levanten la mano los que aman a Dios. Yo cierro los ojos para que lo vea el Señor, ¿sí? ¿Ama a Dios mucho? ¿Hizo mucho Dios por usted? Ahora usted ama a Dios, pero Dios lo amó a usted primero. No es que usted amó a Dios y se ganó el cielo, sino que la iniciativa de revelación, la iniciativa de mostrarse fue de Dios hacia nosotros. Uno de los personajes de la historia que tenemos hoy, que encontramos, es Moisés, que era el pastor de la época, por decirlo, era el hombre que Dios había puesto enfrente de este pueblo. Y un tiempo antes de este relato, en el capítulo 24, si vamos a Éxodo capítulo 3, encontramos en Éxodo 3 de que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. Él estaba haciendo una tarea laboral diaria, él estaba ganándose su sustento. Y en medio del día a día, en medio del ganarse el sustento, él iba caminando y de golpe ve en un monte una zarza que estaba encendida. Y sabe usted que en esa época, en el monte, era totalmente normal que una zarza se prendiera fuego. No era un milagro que la zarza se encendiera. No era raro de que un arbusto, por el clima, por el sol, por el calor, se prendiera. Pero ¿saben dónde estaba el milagro? En que el fuego no cesaba en esa zarza. Dios nos llama y provoca momentos, no solamente cuando estamos en el templo, sino que aún en los momentos diarios de nuestra vida, en las cosas simples, Él despierta, enciende zarzas para llamar nuestra atención. Esa zarza en ese monte no fue el poder del sol que la encendió, sino fue el poder de Dios, porque esa zarza no se apagaba. Y cuando Moisés ve ese llamado de atención, Moisés podría decir: qué atento que estoy alineado, voy a ver qué pasa. Pero es Dios llamando la atención de Moisés para que Moisés fuera hacia Dios. Y Moisés va intrigado, como deseo que en esta mañana quizás Dios, aunque sea por la intriga, nos atraiga a Él de manera especial. Aunque sea por lo desconocido. Y dice que Moisés se acerca, estoy ahí en Éxodo capítulo 3, Moisés se acerca y Moisés quería llegar ahí bien cerca de la zarza, pero Moisés pudo llegar hasta la zarza, no. Oyó una voz que le decía: hasta ahí, Moisés, quita el calzado de tus pies,
porque el lugar donde estás es terreno santo. Es decir, que no podemos llegar por iniciativa propia. Y el grado de cercanía o profundidad no lo establecen nuestras intenciones, nuestros deseos, sino hasta donde Dios dice: hasta acá quiero que llegues. Eso es Éxodo 3, Éxodo 19, un pasaje ahí intermedio, digamos. Éxodo 19, 3 dice que Moisés subió a Dios. Moisés subió a Dios. Es como cuando nosotros decimos: subo al Señor, voy a orar, voy a acercarme a Dios. Moisés subió a Dios. Y a veces con esa actitud nuestra del subir, de ir, pensamos que con eso tenemos listo, ya está, con eso alcanza. Pero dice ahí en Éxodo 19 que subió Moisés a Dios, pero Jehová lo llamó desde el monte. Moisés no pudo llegar donde sus intenciones emocionales deseaban, sino que era necesario el accionar de Dios diciendo: vení, vení, que quiero hablar con vos. Y ahí llegamos al capítulo 24 que vemos en esta mañana, y encontramos ahí en el versículo 1 y 2 otra vez Jehová diciéndole a Moisés. No fue el deseo de Moisés, no fue el deseo de Abiú, no fue el deseo de Nadab, no fue el deseo de Aarón, que un día de iluminación dijeron: hoy vamos a buscar a Dios, sino que fue la oportunidad y el llamado de Dios a ese pastor, a esos líderes, a esos ancianos, para subir hasta donde Dios los estaba invitando. Jehová dijo: sube ante Jehová. Y estableció a dónde tenían que ir y a quién tenían que presentarse. Y dice: sube tú, Moisés, suba Aarón, suba Nadab, suba Abiú y 70 de los ancianos, e inclínense desde lejos. ¿Quién pone las pautas? ¿Quién pone las condiciones? ¿Quién establece el qué, el cómo y el cuándo? No vemos acá una centralidad en lo que el hombre quiere. No vemos acá una centralidad en la disposición de decir: ahora Dios tiene que hacer algo. Sino que vemos en este lugar a un Dios llamando para encontrarse con sus hijos. Y le dice: cuando suban en el lugar indicado, ahí ustedes lo que tienen que hacer, dice, pedirme. ¿Dicen decirme? ¿Dice hablarme? No, dice, cuando lleguen ante mi presencia, lo que tienen que hacer es postrarse y estar en silencio. Dios toma la iniciativa. Versículo 9 dice: y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos. ¿Qué cosa buena encontramos en ese versículo? ¿Qué hubo? Obediencia. Y recuerda esta palabra porque luego va a ser uno de los puntos que vamos a ver un poquito también. Dios los llamó y ellos obedecieron. Y fíjese el versículo 10, qué asombroso. Y vinieron al Dios de Israel. Llegaron hasta el lugar donde fueron invitados. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Dios los convocó, Dios los llamó, y Dios se manifestó a sus vidas. Dice que ellos llegaron hasta ese lugar. Y de golpe fue como que al inclinarse, al postrarse, al aquietar el corazón, era como que miraron hacia abajo
Y si bien dice que vieron a Dios, acá no es que vieron a Dios cara a cara, sino que tuvieron una revelación o una manifestación de Dios, que ellos tuvieron la certeza y la convicción de que Dios estaba en ese lugar. Yo no sé si usted necesita ese tipo de revelación de Dios. Yo no sé si usted la ha tenido en alguna oportunidad. Pero sabe de que acá podemos ver a Dios llamando a su presencia. Dios diciéndole, quiero que estén cerca mío. Y en ese ellos obedecer, Dios les mostró lo que Dios quiso. ¿Ellos fueron buscando algo parecido a un cielo? No. Ahora lo que podemos ver es que Dios se muestra como Él quiere a sus hijos. Ellos llegaron hasta el lugar correcto y ahí tuvieron una vivencia sobrenatural con Dios. Ahora, ¿podemos vivir de experiencias sobrenaturales? ¿Es transformada nuestras vidas solamente con ese tipo de experiencias? Recuerde quiénes acá, por ejemplo, encontramos a Moisés, encontramos a Aarón. Semanas adelante veremos más en este entorno de pasajes. Y al Aarón que vive esta experiencia sobrenatural, es el Aarón que permite hacer el becerro. ¿Se acuerda? Es decir, que no podemos vivir solamente de experiencias y buscando experiencias, sino lo que tenemos que buscar y vivir es relación con el Dios de las experiencias. Lo que transforma nuestra vida no es un evento, sino una relación diaria con Dios, que lo voy conociendo y Él día a día se va revelando a mi vida. Encontramos acá un grupo, 4 más 70, un gran grupo, digamos, que llegaron y Dios se reveló a ellos. Pero fíjese que Moisés fue llamado un poco más cerca. Dice el versículo 12, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allí y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Fíjese qué importante este detalle. Dios llama a un grupo hasta cierto lugar de intimidad y de revelación. Pero Dios a Moisés le dice, vos Moisés, tenés que venir hasta otro lugar, tenés que subir un poco más arriba. Lo llamó a otro tipo de relación. Y saben que muchas veces en nuestras vidas cristianas hay insatisfacción porque queremos el lugar de intimidad de otro. Queremos el lugar donde Dios ha llamado a otro. Ahora la pregunta es, ¿dónde Dios te ha llamado en lo que quiere mostrarse a tu vida, en lo que quiere revelarte a tu vida? ¿Has llegado al lugar correcto? ¿Estás al límite de lo que Dios quiere revelarte para vos? Porque lo mejor que nos puede pasar es obtener lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y quizás la revelación para Abiú era hasta ese cielo. Y él cumplió ahí el llamado en obediencia. Ahora Moisés fue llamado a que se moviera un poco más. Sube a mí al monte. Fíjese palabras claves. Sube a mí al monte, espera allí y te daré. Yo acá resalté para que usted me haga acordar. ¿Cuántos se comprometen a hacerme acordar de la palabra daré? Porque no voy a hablar hasta lo último. ¿Sí? Uno por lo menos que se comprometa, si no me quedo sin final de sermón. ¿Sí? Bueno, Lucre, grande mi suegra. ¿Vieron? Para los que hablan mal de la suegra, gloria a Dios por la suegra. Menos mal que tengo suegra. Según Lore, según Male, tengo una suegra bárbara. Y te daré, y te daré. ¿Qué encontramos en esta parte? Moisés fue llamado un poco más adelante. Y Moisés
No dijo, qué lindo cielo que tengo acá. Qué linda revelación que hay en este lugar. Sino que Dios le dio la oportunidad a Moisés, a decir, bueno, Moisés, avanza un poco más. Y encontramos en el llamado de Dios condiciones y acciones de Moisés en medio de esto, ¿sí? Lo primero que encuentro, que quiero resaltar, que lo vimos antes, es sí o sí hace falta obediencia. Mi mamá desde chiquito me decía, sin obediencia no hay bendición. Ahora, ¿hay revelación de Dios sin obediencia? Solamente cuando Dios en la desobediencia nos cachetea para atraernos y darnos cuenta de que estamos gastando oportunidades. Pero cuando Dios llama, cuando Dios atrae, Él espera obediencia de nuestras vidas. Este primer grupo obedeció y Dios se manifestó. Ahora en este tiempo que estamos en búsqueda del Señor, que estamos en montes de oración, que estamos buscando revelación de Dios, ¿sabe algo que Dios quiere y demanda de nuestras vidas? Obediencia. Si no, no se gaste. Si no está dispuesto a obedecer, no espere milagros de Dios. No espere milagros de Dios. Porque aun cuando hay bendición en desobediencia, muchas veces, en vez de acercarnos a Dios, la bendición nos aleja del propósito de Dios. Dice el capítulo, ahí dice el versículo 13, versículo 14, no, versículo 13, versículo 15. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y subió al monte de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció. No dice se puso en pie y salió caminando. No, fue al lugar donde fue convocado. No fue a cualquier lugar a buscar a Dios o a encontrarse con Dios. Dios le dijo, este es el camino, este es el lugar, y ahí era donde él debía ir. Versículo 15 dice, entonces subió al monte y una nube cubrió el monte. Hubo obediencia. Y ahí en el medio, en el versículo 14, encontramos otra cosa que Moisés tuvo. Dice el versículo 14, y Moisés se fue hacia la presencia de Dios como Dios lo había llamado. Pero dice el versículo 14, y dijo a los ancianos, esperen aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Es decir, Moisés se fue, pero no dejó sus responsabilidades libres al azar, sino de que fue responsable y los asuntos que podían surgir los delegó. Dios demanda responsabilidad. Y como muchas veces usted me ha escuchado, las responsabilidades no son delegables. Yo puedo como padre de familia, como esposo, delegar acciones, pero la responsabilidad es mía. Y acá Moisés dice, bueno, me tengo que ir, Dios me llamó acá, pero las responsabilidades que tengo las dejo organizadas. Dios demanda de sus hijos obediencia y responsabilidad. ¿Cuántos irresponsables hay acá? Que el Señor nos ayude a ser obedientes, a ser responsables. Versículo 16 dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Fíjese, usemos nuestra imaginación. Dios lo llama en la primera etapa, los llama hasta un lugar, están ahí, hay una revelación, una manifestación de Dios como algo, como una paz, como un cielo tranquilo. Ellos tienen la convicción de que Dios está ahí, disfrutan de ese momento. Moisés es llamado a otro lugar, se levanta en obediencia, va, deja las cosas ordenadas
y ahí lo que le dice, él comienza a subir y cuando llega hasta cierto lugar, dice ahí el versículo, la gloria de Jehová reposó sobre el monte. Qué bueno encontrarnos con esa presencia de Dios, ¿verdad? Qué bueno encontrarnos con esa cercanía con Dios. Pero ¿cuántos días estuvo la nube? Usted que tiene su Biblia ahí, ayúdeme así, tomo aire de paso. Y la nube lo cubrió por 6 días. Es decir, que no había solamente como un piso de cielo, sino de que él sube y por 6 días está la gloria rodeando el monte y él está ahí en medio. Pero sabes que durante esos 6 días encontramos algo. Dios no habló. Dice, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Esto tiene un grado de profundidad, hermano, altísimo. Porque a veces nos conformamos con el piso de cielo, nos conformamos con la nube de gloria. Y estando en la nube de gloria pensamos que Dios tiene que hablarnos enseguida. Ahora Dios habló a Moisés el día número 7. Es decir, que Dios habla cuando, cuando Él quiere. Quizás usted está atravesando el día 1, 2 o 3. Lo que puede decirle de parte de Dios en esta mañana es, espere el séptimo día. No se baje antes. Y acá el punto que puse en mi sermón era que hace falta obediencia, responsabilidad. Y el tercer punto que puse es perseverancia o persistencia. ¿Qué es perseverancia y persistencia? Es permanecer en un lugar hasta que ocurre lo que tiene que ocurrir. En la época de estudiantes vivimos eso, ¿sí? Yo me recibí no por inteligente, sino por perseverante, por persistente, por seguir, por esperar, por intentar, por caerme y levantarme e ir otra vez. Y ya los dos no me dolían, pero seguía. Y saben de que muchas veces en las cosas de Dios, para las cosas del mundo somos hiperperseverantes. Para las cosas del mundo y las cosas naturales somos hiperpersistentes. Y somos hiperesforzados. Pero para las cosas de Dios y lo que Dios quiere para nuestras vidas, en vez de la perseverancia y la persistencia, tenemos flojera. Si Dios no me responde en 2 días, ya listo. Si Dios no cambia y no me da las respuestas en 2 días, es como que listo, será que me hago otra cosa, busco otro método. Pero Dios se revela, Dios se muestra, Dios lleva más alto y más profundo a aquellos de que son obedientes, responsables y perseverantes buscando a Dios. Buscando a Dios. 6 días rodeado de nube, pero en silencio. Pero ese silencio no fue para siempre, sino que Dios le había dicho, sube al monte, porque allí voy a hablarte, voy a revelarte, voy a darte, voy a enseñarte. Y lo que Dios dice, Dios lo cumple. 7º día, Dios lo llama a Moisés más arriba. Y fíjese, versículo 18, dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte,
Y estuvo Moisés en el monte. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. No sé cuánto llevo predicando. ¿Está cansado ya? Tampoco voy a tardar 40 días, no se preocupe, Pero ¿saben de qué veo en esto otro punto? Como una virtud o algo a imitar. Que Moisés no bajó cuando él quiso. Moisés bajó cuando Dios le dijo, hasta acá está mi revelación. Algo que hubo en la vida de Moisés fue permanencia. Que no es lo mismo que perseverancia. Muchas veces todo parece igual, ¿no? No es lo mismo. Perseverar es estar hasta que ocurre. Ahora permanencia es quedarme ahí. Dios te quiere en el lugar correcto, no un rato, siempre. Dios te quiere haciendo su voluntad, no los tiempos de iglesia, en el día a día. Dios quiere mostrarse, guiarte, aconsejarte, no el rato que vos determinás. Porque no fue Moisés determinándole según su agenda el tiempo que tenía disponible, sino que fue el tiempo que Dios quiso estar ahí con Moisés. Obediencia, responsabilidad, perseverancia, permanencia. Y otra que ya mencioné, pero puse acá, aunque no desarrollé mucho, otra cosa que encuentro en Moisés es disconformidad espiritual. ¿Cómo esto de disconformidad espiritual? Moisés se podría haber quedado en el primer nivel disfrutando el cielo de paz, disfrutando ese nivel de revelación, ese nivel de intimidad, y estaría a la misma altura que todos. Pero Dios lo había desafiado a otro nivel de intimidad y él estuvo dispuesto a dejar eso conocido, cómodo, de paz y de bendición para un lugar más íntimo y profundo que Dios lo estaba llamando. Luego Dios lo llama a la nube y en esa nube de gloria donde Dios estaba. Y él podría haberse quedado en esa nube de gloria diciendo, estoy un poquito más arriba que el resto y acá me siento que estoy en la misma presencia de Dios. Pero Dios luego lo llamó y le dijo, subí más arriba porque ahí está el lugar donde quiero mostrarme. Y Moisés estuvo dispuesto a salir de esa gloria para ir al lugar de encuentro. ¿Qué veo en esto? Que en distintos momentos de nuestras vidas y para cada una de nuestras personas, Dios establece límites. Yo estoy medio rodeado acá. Los músicos me han cercado. Antes podía moverme más. Pero es como que mi límite es acá. Ahora. Quizás Dios te está llamando hasta este límite de su presencia, hasta este límite de su revelación para tu vida, en lo que Él quiere mostrarte. Y quizás en vez de estar acá, estás acá. Y acá hay presencia y hay gloria, pero no es el lugar de extremo donde Dios te quiere. Ahora Dios no te va a llevar por la fuerza. Dios no te va a decir vení, vení, vení. Dios te llama y te establece el límite y ahí depende de nuestra obediencia. Uno cuando tiene los nenes chiquititos, ahí, bueno, ahí no está el Rafi, pero cuando uno tiene, que está aprendiendo a caminar, y está la abuela que está chocha, yo le veo la foto de las abuelas ahí con el Rafi contenta. Y uno ve ahí cuando el nene está chiquito y está aprendiendo a caminar, papá está ahí y le va enseñando por los pasos y le dice, vení chiquito, vení, vení, vení que te agarro. Vení, vení que te agarro. Pero ahora si yo a Male le tendría que decir, vení, vení que te agarro, estamos en problema. Y si Lucre le tendría que decir a Lore, vení Lorenita, vení, vení, vení que te agarro. Estaríamos en problema, Lucre, ¿no? Ahora, Dios a hijos maduros
a hijos llamados, a hijos que tienen revelación, los está llamando como si fueran bebés de pecho, como si tuvieran que aprender los primeros pasos, como si fueran las primeras revelaciones. Y eso puede ser un tiempo. Eso puede ser una oportunidad. Pero los tiempos que estamos viviendo no permiten perder tiempo. No permiten desaprovechar oportunidades. No basta con vivir el cielo de paz si Dios ha establecido subir al monte y estar en su gloria. Ahora, si Dios te estás en el monte y está la gloria, pero Dios te ha llamado más arriba, es tiempo de obediencia, es tiempo de responsabilidad, es tiempo de perseverancia, es tiempo de permanencia. ¿Y saben de qué más? De disconformismo. ¿Qué es eso? No quedarme con las bendiciones, con lo que conozco, con lo que tengo, sino decirle a Dios: todo lo que vos tengas, todo lo que vos quieras, todo lo que vos quieras revelarme, ese es el límite. El diablo no puede ponerte límites a no ser que vos se los permitas. Tu carne puede ponerte límites si vos se los permitís. Las circunstancias pueden poner límites hasta Dios, donde Dios permita y vos permitas. Ahora Dios estableciendo, Él quiere que haya obediencia en nosotros y corramos tan cerca, no como se nos antoje, sino como Él esté dispuesto a mostrarse a nosotros. Dios llama a cada uno a su propio nivel de cercanía. Samu, Rocha, Rocío, Denis, Orlando, Seba. Cada hijo es distinto. Y Dios ama a cada uno de sus hijos como el Hijo es. Y Dios Padre establece para cada uno de nosotros algo distinto. Ahora la invitación es que el límite lo establezca Dios. Y que en este tiempo estés dispuesto a escuchar lo que Él quiere decirte. Dios muestra que Él es Dios. Se manifiesta. Muestra experiencias espirituales para que haya esa vivencia de Dios. En otro tiempo hubiéramos dicho: el diablo está enojado. Pero el diablo no puede hacer nada acá adentro. Dios establece y brinda experiencias espirituales. Pero sabes que la vida no es transformada en vivencias espirituales, sino es transformada cuando estamos cara a cara con Dios. Ahí nuestra vida es transformada. No es tiempo de vivir o buscar experiencias. Es tiempo de buscar intimidad con Dios. Y encontramos, y me voy a apresurar, que en ese lugar de encuentro, cuando Moisés subió a esa cima, encontró algunas cosas rápido que quiero mencionarte. Dios, en esa revelación, cuando llega ahí arriba, eso lo vemos ahí a partir del 25 hasta bastante adelante. En ese lugar de encuentro, Dios le dijo a Moisés lo que le pedía. Dice ahí en Éxodo 25, 2, dice y habla de las ofrendas que el pueblo iba a llevar voluntariamente
y que tenían que traerlo y dar. Y yo pensaba que cuando uno se acerca a Dios, por lo general se acerca a pedir, ¿o no? Uno cuando dice, voy a subir al monte de oración y trae todos sus pedidos, todo lo que necesita. Pues acá Moisés no fue con pedidos, sino que Dios le dijo lo que él tenía que llevar o lo que había que llevar. Fíjese cómo vuelca el eje de la relación. Encontramos de que Moisés sube, y este hermoso pasaje en el versículo 9 del 25, búsquenlo, leemos, yo se lo leo, pero usted léalo si lo tiene ahí, dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Es decir, que cuando Moisés sube y se encuentra con Dios, no es de que Moisés subió y se llevó abajo de su brazo su proyecto de vida, lo que él quería presentarle para que Dios hiciera, sino de que él se acercó a Dios y en vez de él llevar, él se trajo. ¿Me entiende la diferencia? ¿Me explico? Es decir, de que cuando él subió llamado por Dios y Dios se revela, en vez de él pedirle cosas, Dios le pide cosas. En vez de él decirle a Dios lo que Dios tenía que hacer, Dios le dice a Moisés, esto tenés que hacer y de esta manera. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto ser perseverantes y llegar al lugar de intimidad con Dios? Porque ahí nuestros planes y propósitos, nuestras motivaciones, nuestros deseos pierden peso. Pierden peso. En la intimidad con Dios no es una cita para subir proyectos o buscar relaciones. Es un lugar donde bajo con lo que Dios tiene para mi vida y con lo que Él dice sí o dice no. En ese lugar de cercanía es increíble de que Dios muestra las cosas de manera grande y aún los detalles más chiquitos. Y yo pensaba, un detalle, ¿sí? Porque detalles, vemos cómo tenían que hacer una cosa, los ángeles, la madera, todos los detalles, pero hubo un detalle que me llamó la atención. Porque Dios es detallista, ¿sabía usted? Fíjese Éxodo 28, 42 lo que dice. De paso tomo agua. Éxodo 28, 42. ¿Qué dice? Magar, ¿lo tenés? A ver. ¿Qué directiva le da Dios a Moisés? Hasta los calzoncillos. Yo también me reí, hermana. Fíjese si Dios no estará en los detalles. Sí, porque podemos decir, no, en el pectoral del sacerdote. Hasta de los calzoncillos Dios le dio directiva. Podríamos decir, esto no es para que usted mañana no se ponga calzoncillo porque yo no le dijo si usa el gris o el negro, ¿no? Pero lo que podemos ver acá como un concepto, querido hermano, amigo, es que en esa intimidad Dios nos guía y nos revela desde las cosas grandes hasta las cosas más chicas de la vida. Te enseñaré el camino por el que debes andar. ¿Dónde piensa usted que Dios le va a revelar y mostrar el camino por el que debe andar? Estando en intimidad con Dios, dejando que Él hable, que Él muestre, que Él revele. Ya voy terminando, ¿sí? Así los músicos se me preparan. En ese lugar de intimidad, capítulo 31, versículo 1, dice,
Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. En intimidad con Dios, Dios llama, muestra las personas correctas para los tiempos correctos. Y creo que son tiempos particulares y especiales donde Dios llama de manera especial. Cuarto punto, o el último punto, y con esto redondeo: lo que encontró Moisés en ese monte, encontró en esa cercanía, encontró lo que Dios le pedía, los detalles de lo que tenía que hacer, encontró los diseños, el ver lo grande y lo chico, el ver a quien Dios llamaba, capacitaba, llenaba de su Espíritu Santo para ese tiempo. Y saben, algo increíble también es que en esa intimidad, cuando todavía Moisés estaba ahí arriba, en esa presencia, esto después usted lo puede ver en el 32, 7 y 8, cuando Moisés estaba ahí arriba, Dios le dice a Moisés: Che, Moisés, allá abajo el pueblo está haciendo un becerro y está adorando a otros dioses. ¿Sabe que cuando estamos en esa intimidad con Dios, Dios nos dice, nos avisa lo que está pasando abajo, lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestras situaciones? Moisés no se encontró con la sorpresa de lo que estaba pasando abajo. Dios se lo mostró. Ahora, sin obediencia, sin perseverancia, sin romper comodidad espiritual, sin esos puntos que vimos, no hay revelación. No hay revelación. Yo le había pedido que me haga acordar de algo. ¿Qué era? Lucre. Te daré, ¿sí? Te daré. Dios le había dicho a Moisés que subiera, pero que subiera para algo. En ese subir, Dios le iba a dar algo. ¿Usted quiere todo lo que Dios tiene para darle? ¿Desea lo que Dios quiere darle, que usted pueda recibirlo? Ahora, lo mismo que le decía recién. ¿Cuándo le dio Dios a Moisés la ley para que bajara? ¿Cuándo le dijo: listo, ahora baja? Luego de la obediencia, luego de la perseverancia, luego de romper la costumbre, luego de el esperar el tiempo. Luego, no se baje antes. Es tiempo donde Dios llama. Es tiempo donde Dios quiere mostrarse. No es pateando puertas. No es queriendo provocar lo que no transforma nuestras vidas. Sino que de la manera de que Dios llamó a unos a un lugar y a otros a otro, de la misma manera Dios nos llama a los que estamos aquí y a los que están en casa. Ahora la invitación y el desafío es que el único límite sea cuando Dios dice: hasta acá, hasta acá. Que el Señor nos haga meditar. Si el hasta acá lo ha dicho Él, o lo hemos establecido nosotros. Si estamos buscando simplemente el piso de espejo y la paz, Él te quiere revelar y mostrar hasta donde sabe que es lo mejor.
para tu vida. Cantar de los Cantares escribe ahí en la relación con la Sulamita y ella dice: atráeme a ti, en pos de ti correremos. Que el Señor nos atraiga a su presencia. Que el Señor nos atraiga a su presencia. A vos que estás escuchando aquí, a vos que estás en casa. Pero Él muchas veces atrae, pero nuestra actitud no es de correr hacia Él. O corremos hasta donde nos sentimos cómodos. Que en este tiempo podamos ser desafiados por su palabra y su Espíritu Santo. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar, vamos a adorar a nuestro Dios. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Sí, adoramos primero y luego oramos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Señor.
mientras suena la melodía, un momento más. Oramos. Oramos. Ore ahí delante del Señor. Aproveche la oportunidad en esta mañana. Ore ahí en casa en esta hora. Aproveche la oportunidad en esta hora. Oh Señor, que sea tu Espíritu Santo en esta hora moviéndose en este lugar, en esta casa, Señor. Que seas vos, Señor, en esta hora paseándote ahí, silla a silla, lugar a lugar, Señor. En mis hermanos que están arriba, mis hermanos que están aquí, Señor. Los que estamos aquí adelante, Señor. Señor, a cada uno que está en casa, Señor, que está recibiendo la palabra, que está recibiendo el consejo, Señor. Señor, tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas, llamándonos, desafiándonos, Señor, movilizándonos, Señor. Señor, solamente que seas tu palabra, tu convicción, tu mover, tu llamado, Señor, sobre nuestras vidas, Padre Celestial. Señor, todo lo que viene de vos, todo lo que vos tenés determinado, Señor. Señor, todo lo que vos esperás y donde nos estás llamando, Padre. Señor, que en este tiempo podamos ser movilizados en obediencia, Señor. Que podamos ser desafiados, Señor, a no ser solamente oidores, sino hacedores, Señor, de lo que vos tenés. Que podamos ser, Señor, verdaderamente, Señor, movidos, Señor. Movidos, Padre Celestial. Oh, Rabaracara, Rabaracara. Oh, Señor, Señor, Señor. Señor, Señor. Oh, Señor, Señor, Señor. Oh, Jesús. Donde Dios nos habla de su llamado, donde nos muestra su intimidad y su deseo de tenernos cerca, hacemos memoria de lo que Él hizo. La única forma es gracias al sacrificio de Jesús por cada una de nuestras vidas. Gracias al Señor, amén. Que el Señor siga trabajando en estos días en lo que ha hablado a nuestras vidas. Los que estamos aquí, los que están en casa. Allí en casa seguramente muchos están preparados para participar de la Santa Cena. Vamos a hacerlo también en esta mañana. Denis, te invito a que me acompañes.
Ale también. Ya estaban convocados los hermanos para estarme ayudando. Vamos a prepararnos. No somos cirujanos, ¿eh? No vamos a abrir a nadie. Pero vamos a cuidarnos. O la mano es grande y el guante es chiquito. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Damos gracias por la obra de Jesús en nuestras vidas. Y hoy al participar nosotros aquí, qué bueno que es vernos, ¿verdad? Qué bueno que es, aunque estamos lejos y con barbijo y no podemos tocarnos, pero vernos, sentirnos. Sabemos muchos también que están en casa compartiendo. Y cuánto tiempo de necesidad de este particular que estamos viviendo, ¿no? Tiempos de dolor, tiempos difíciles, que podamos entender la magnitud de lo que tenemos en Dios y que lo que hemos recibido de gracia podamos brindarlo. No alcanza con saber de que vamos al cielo y que nosotros somos salvos y tenemos la eternidad, sino que es tiempo más que nunca hablar de que el Señor sigue transformando, sanando y dando oportunidades. Señor, en esta mañana vamos a hacer memoria de lo que vos has hecho. Y vos nos mandás en tu palabra de que podamos recordar de tiempo en tiempo para que no nos olvidemos, no se distorsione ese sacrificio tan precioso por cada una de nuestras vidas. Señor, hoy lo hacemos en este lugar, muchos hermanos en casa lo van a hacer, Señor, y que cada lugar donde estamos recordando tu obra, Señor, de que en medio del dolor, en medio de la tristeza, Señor, quizás en medio de la soledad, sea tu Espíritu Santo como el consolador que se pone a la par, fortaleciendo, animando, levantando, Señor, y agradeciendo tu obra por cada uno de nosotros. Señor, en esta hora presentamos este pan, símbolo de tu cuerpo, Señor, que fue molido, partido, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, varón de dolores, para entender nuestros dolores, nuestras vivencias, para poder ponerte en nuestro lugar en todo el sentido de la palabra, Señor. Recordamos en esta mañana, Señor. Y esto es símbolo, Señor, de tu cuerpo molido por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén, Señor. Vamos a partir el pan, ¿sí? Amor en la cruz.
sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor, que nos ha dado tu perdón. Recordamos en casa también. Ahí el responsable de la familia, como hayan acordado, parten el pan, lo comparten y luego vamos a participar juntos, ¿sí? Usted reténgalo aquí, si usted ha sido bautizado en las aguas, está en comunión con el Señor, si nos visita, está en comunión con su iglesia, también puede participar. Vamos a hacerlo juntos. Tomó el pan que es tu cuerpo, que molido fue por mí. Tomó la copa que es tu sangre. También allí en casa vamos a participar juntos. Señor, gracias por este pan, gracias por mi hermano que está al lado mío, los que vemos, los que no vemos, sea tu bendición sobre tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús participamos. La copa, símbolo, Señor, de tu sangre preciosa. Oramos, Señor, que aún si hay cuerpo enfermo en esta hora, Señor, sea aquí o en casa, Señor, sea tu poder obrando, sanando, Señor,
reconfortando, Padre Celestial. Participamos, Señor, de esta sangre preciosa que ha lavado cada una de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sí, pase. Invito a que se ponga de pie. Damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en esta mañana por hacer memoria de la obra de Jesús
por cada uno de nosotros, Señor. Y como siempre, mes a mes leemos en tu palabra, como recién oíamos cantar a nuestros hermanos, un día vamos a participar en tu presencia, Señor, de aquel evento, de aquel momento, Señor, junto con tantos miles de miles, Señor, en aquellas fiestas, Padre Celestial, Señor. Pero hoy recordamos y nos unimos a cada uno que está en casa también, Señor, en oración, dándote gracias, porque vos pensaste en nosotros, Señor, y te diste, y hoy podemos tener entrada, oportunidad ante el Padre, Señor, a través de Jesús. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Vamos. Me quedo acá, ¿no? Me quedo acá. Vamos a orar para despedirnos. Vamos a cantar. ¿Sí? Vieron, hay que tenerlas, hay que dialogar matrimonialmente, así está todo en orden. Vamos a cantar, ¿sí? Vamos a orar para volver a casa. Estamos, recuerda, desde a partir del jueves en tiempos de montes de oración. La invitación es todos los días, 20 minutos, poder disponernos para estar orando. Hay dos horarios específicos, que hay hermanos que están en esos horarios, pero cada uno puede acomodarse según su día para estar en oración, que sean 20 minutos de buscar la intimidad con el Señor, como escuchamos en su palabra, no ir solamente para pedir, para demandar, sino están los motivos que vamos circulando ahí por las redes, pero que podamos estar en comunión con el Señor, ¿sí? Vamos a orar por las necesidades. Seguimos orando mucho por la iglesia en Merlo. Seguimos orando allí por la vida de Virginia, la vida de Mimi, toda la familia supo. Esta semana la gran mayoría sabe de que el pastor Dante ha partido a la presencia del Señor luego de estar tiempo internado, y oramos por consuelo ahí en la familia, ¿sí? Por más que uno esté preparado, por más que uno tenga la fe en Cristo, el corazón se duele, sin lugar a dudas. Así que oramos por ellos y oramos por toda la iglesia, ¿sí? Sin lugar a dudas es un dolor, y es un dolor para nosotros también. Así que seguimos en oración por nuestra parte allá, por nuestra parte en aquel lugar. Si vos tenés una necesidad en esta hora, presentala aquí. Si estás en casa y tenés una necesidad también, presentala. Vamos a estar orando juntos y luego ya cantamos y salimos. Y cuando los chicos terminan de cantar, vamos desalojando el templo de atrás hacia adelante. Así no nos amontonamos, nos cuidamos entre todos y respetamos ahí el cuidado, ¿sí? Oramos, Señor, en esta mañana alabamos, bendecimos tu nombre, hemos cantado, hemos ofrendado, hemos recibido tu palabra. Y ahora, Señor, queremos pedirte de que podamos volver a casa con tu cuidado, podamos volver a casa con tu bendición, podamos volver a casa con tu desafío. Los que estamos en este lugar, Señor, y aquellos que nos han visto desde casa, que puedan ser también, Señor, guardados, desafiados, Señor, podamos compartir el día en bendición. Oramos por los hermanos que en la tarde van a estar trabajando, sirviéndote, Señor, en distintos lugares de la ciudad, compartiendo tu palabra, compartiendo ahí el trabajo con los niños. Seas guardándolos, protegiéndolos, Señor, y que la semilla que es sembrada, Señor, dé su fruto según tu voluntad, Padre Celestial. Oramos por la iglesia en Merlo, oramos por nuestros hermanos, oramos por Virginia, por Mimi, Señor, por Diego, por Dorita, por los hijos, por toda la familia en aquel lugar. Oramos por la iglesia, Señor. Señor, que seas fortaleciendo, animando, sosteniendo, Señor, aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza, Señor, que seas vos ahí fortaleciendo, Padre Celestial. Señor, que en esta semana podamos ser desafiados por la palabra, que podamos ser desafiados a ir tan cerca
como vos nos permitas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús salimos de este lugar renovados. Amén, Señor. Amén y amén. Cantamos a nuestro Dios. Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. El Señor le bendiga. Tenga buena semana. Nos vemos.